Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Buenas tardes y bienvenidos a su programa Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Es un programa que es parte de Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida. Y bueno, como todos los martes y todos los programas Entre Mujeres, tengo a dos hermosas mujeres que siempre me acompañan y me apoyan, que a mi lado derecha tenemos a Marisol Hernández, quien es autora del libro Imparable. Y a mi lado izquierda tengo a nuestra querida María Auxiliadora Medina, quien es autora del libro El Palacio de Cristal, poesía para el alma. Bueno, hoy estamos compartiendo una vez más un programa más en este mes de marzo, celebrando a la mujer. Pero bueno, antes de pasar a los temas, bienvenidas chicas, ¿cómo están el día de hoy? Gracias, muy bien, de mi parte muy bien. Buenas tardes, pues, nuevamente feliz de estar otra vez aquí, dando un poquito más de mi energía, aunque hay que ver, pero estamos aquí a tiempo, gracias a Dios, porque nos da esa fuerza, esa vitalidad de poder estar aquí acompañándonos y dándonos, entregándonos más un poquito más de nuestras experiencias, de nuestro momento, de lo que vamos a dar este día, pues, que yo creo que va a ser algo muy bonito, muy importante, ya que es un día, un mes muy importante para nosotros las mujeres, y que Dios nos dé su iluminación. Exacto, bueno, el tema de hoy es refleja tu belleza interna, pasos sencillos para verte hermosa y elegante todos los días. Nuestra diseñadora en molde, Claudia Arcila, y mi maquillista, por cuestiones imprevistos, no pudo venir, pero vamos a seguir con el programa. Quizás no vamos a ver el maquillaje que ya nos da, los tips sencillos que ya nos da, pero vamos a seguir hablando un poquito sobre eso, y pues obviamente vamos a seguir hablando sobre la mujer en este mes. Marisol, pero cuéntanos cómo estás. Bueno, estoy bien, Dana. Gracias por este día otra vez, y bueno, gracias a Dios por permitirnos estar en un día más. Disfrutando de este maravilloso día, corriendo como siempre andamos, pero pues estamos un día más aquí para compartirles algunos puntos, algunas sugerencias y bueno, seguir adelante el programa. Exacto, bueno, pero nosotros estamos regresando, Marisol, de una gira que tuvimos hace 2 semanas, que estuvimos compartiendo en Chicago, Illinois, con nuestras escritoras y autoras, como lo fue Silvia Campos, Janet Fernández, Tony Shamara y mucha gente más hermosa, Minerva Melquiades, Miguel Urquiza, Enrique Calderón. Estuvimos ahí compartiendo con mucha gente bien hermosa, bien linda, y bueno, tuvimos mentoría de todas partes, aprendimos de todos.
y compartimos mucho, que es lo más importante. Conocimos gente hermosa, tan colaboradora, que ha estado con nosotros apoyándonos y obviamente nosotros apoyando también a ellas o a ellos. Nos brindaron cariño incondicional, son un amor. Pues desde mi parte, mi experiencia, siempre me quedo corta en palabras porque tener a tanta gente tan linda que siempre nos apoya y que siempre nos está mandando un mensajito de aliento, de fuerza y que nos impulsa a seguir a nosotros compartiendo, llevar nuestro propósito de vida y conocer gente que tiene realmente una fortaleza inquebrantable como lo es Janet. Ese poder de liderazgo que tiene, la fuerza de seguir adelante, seguir avanzando y ayudando a las personas. Y, bueno, y nuestra Silvia Campos, ni se diga, una presentadora excelentemente fuerte y hermosa con esos ánimos como siempre. Y bueno, Marisol, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? Háblanos un poco o mucho de lo que te trajiste de Chicago. Wow. Yo les quiero comentar, bueno, a todos los que nos están mirando, es una experiencia inolvidable. Para mí fue mi primera gira en esta trayectoria. Fue un aprendizaje que a veces no hablamos de todo el aprendizaje y a veces tiene un costo, ¿no? Pero a veces vale la pena pagarlo y a veces, porque todo lo que uno aprende, pues creo que no tiene precio. Yo me vine con una impresión enorme de todas las personas con las que estuve relacionadas, platicando, todos, de toda y de cada una, pues se aprenden mucho. Para mí fue una experiencia, pues, tremenda. ¿Por qué? Porque en primera no había viajado, fue mi primer viaje de muchos años en este país, pero pues no lo había hecho porque no tenía la oportunidad. Y gracias a Dios que esta oportunidad se me ha estado presentando y entonces pues hay que aprovecharla al máximo. Y en esa fue una experiencia pues muy agradable, muy bonita para mí en poder viajar y creo que ya me está gustando. Eso es cierto. Cuando tú das tu primer viaje, después te gusta viajar. En el caso mío, me encanta viajar y conocer gente diferente, mucha diversidad de culturas y géneros también. Entonces, eso a mí me satisface bastante. No se puede decir que viajar no es un poco estresante. Sí lo es, pero la satisfacción que tienes en reciprocidad es excelente. Entonces, María la llevamos con nosotros, no fue que nosotros estaba con nosotros y que estuvimos hablando de María. Yo sé. Y aunque no se crean, no solo ustedes estuvieron felices, yo también me la pasé divinamente, conociendo a muchas personas, tuve un momento tan maravilloso, que increíble. Yo dije, ¿hasta dónde nos llevan estas cosas? Digo, no sé, ya tengo nuevas amistades, nuevos contactos, estoy en un nuevo proyecto y siempre pues dándole gracias a Dios. A ustedes aquí, Alejandro, que también yo sé que él es el que me ha impulsado a llegar hasta donde estoy. Creo que nunca se lo voy a dejar de agradecer. Y bien, pues, por mí, yo sé que ustedes estuvieron felices. Yo sé, les deseo mucha felicidad por lo que pasaron, porque yo también estuve en ese momento y estoy aquí. Conocí muchas cosas que yo tampoco no las conocía de mí misma y eso me ha llevado a abrirme más a esto como mujer. Tuvimos esas experiencias, escuché muchas experiencias y eso me llevaron más allá de lo que en realidad yo creía que estaba ya realizada plenamente, pero la verdad no, todavía estaba lejos de saber esas cosas. Pues yo creo que en el camino vamos aprendiendo, nos vamos autorrealizando, nos vamos sanando, vamos implementando y sanando, dándonos amor propio, levantando nuestra autoestima, porque a veces por la forma en que hemos vivido, tenemos una autoestima baja y eso no nos deja avanzar. Pero cuando empezamos a reconocer que tenemos que amarnos, ir sanando nosotros mismas, entonces vamos avanzando y en el camino vamos aprendiendo nuevas cosas para de esta forma seguir ayudando a los que nos rodean. Ya saben que antes que ayudar a los demás, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos.
Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es de lo que es el 8 de marzo. Ya lo estuvimos hablando desde Chicago, pero seguimos en el mes, aparte de eso, de llegada de la primavera, ya en 2 días oficialmente. Y bueno, pues me voy a compartir algo que está escrito en en esta obra, que callamos como mujeres, volumen 2, pero también volumen 1 tiene parte de ello. El 8 de marzo, para no decir algunas cifras no tan claras, porque a veces pasa eso, ¿no? Que difunden información no tan clara y en vez de aclararlo a todos los que nos sintonizan, los confundimos más, ¿verdad? Y eso no quiere decir que tenemos que tacharlos de literales o que no se autoeducan, simplemente a veces escuchamos lo que se difunde en las redes sociales o encontramos en Google también y que no es totalmente claro. Entonces, para no transversar esa información, ¿verdad? Lo voy a leer desde aquí. Bueno, el 8 de marzo de 1908 fue un suceso trascendental. Marcó la historia del trabajo y la lucha sindical, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Un incendio en las fábricas de Cotton en Nueva York dio origen al homenaje. Aproximadamente 130 mujeres murieron en el edificio durante el incendio, luego de que declararan en huelga con permanencia en el lugar de trabajo. El motivo de su reclamo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al de los hombres, porque ejercían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que tenían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del inmueble para que las mujeres desistieran de su idea y abandonaran el lugar. Pero su intención fue más allá. No logró lo que quería y así ocasionó la muerte de las obreras que se encontraban en el interior. Ese mismo año, el 3 de mayo, realizaron un acto para el Día de la Mujer en Chicago y estuvieron presentes algunas socialistas como Courtney Brown y Gertrude Burnell Hunt. Esto sirvió de antesala para que el 28 de febrero de 1909 Nueva York celebrara por primera vez el Día Internacional de la Mujer, a cargo de 15.000 mujeres que marcharon por los mismos movimientos, motivos y razones. En 1910 se realizó la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, en donde el tema central fue el sufragio universal para las mujeres, por propuestas de Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000, y se proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Hay más información aquí para ponerla, pueden obtener su obra, ya saben dónde, contactándonos en las redes sociales. Y pues con mucho amor les dejaremos llegar a la puerta de su casa. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Yo sé que también María tiene algo en sus poemas dedicados a las mujeres. No sé si ella nos quiere compartir algo. Siempre nos comparte algo. María, ¿tiene algún poema que nos quiera compartir ahora? Tengo mucho. Estaba emocionada. Ya, estaba pensando en eso, Dana. Bueno. Mis plegarias, nuestras oraciones, ¿verdad? Para todas estas mujeres que tuvieron que dar su vida, son nuestras héroes, claro. nuestras héroes, nuestras inspiraciones, ¿verdad? Para que este mundo fuera evolucionando en cuanto a las mujeres, ¿verdad? Y creo que estamos logrando las ideas de ellas ya van dando origen a que se cumplan, porque ya estamos ya en casi de igual a igual, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ya se está cumpliendo todo. Gracias a Dios, pues, nuestras oraciones para esas almas que yo sé que todavía están aquí luchando por nosotros. Y que nosotros seguimos con ese legado, porque queremos tener un cambio. No es tanto un cambio o trascender más que los hombres, simplemente tener una igualdad. Una igualdad.
una igualdad de derechos, y así, porque todos tenemos capacidades, todos estamos en este mundo y a algo venimos. Y sí, yo algo nuevo aprendí, Dana, y que me encantó mucho. Amarnos como mujeres, no decir nuestro cuerpo o decir nosotras las mujeres, decir nosotros, porque estamos hablando como en el género masculino, pero tenemos que aprender a decir nosotras como mujeres, ¿ya? Y decir nosotras, mi cuerpo, sí, ¿va? Bueno, lo que pasa es que a veces no hay, ya a veces diferencias, sí, es que la mujer se siente más que el hombre. Yo creo que ese no es el punto, el punto de este movimiento que se ha hecho, el punto de este movimiento que se ha hecho, como dijimos, es igualdad de derechos, sí, sí. Pero sobre todo llevar el respeto, como le decía mi líder mexicano, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Así que respeta para que te respete, así es. Independientemente qué género seas, ¿no? Tienes que respetar. Y entonces, pues, voy a leer un pequeño poema que lo hice para mí, para mi cuerpo, como un mensaje para mí. En el programa de escritura que andaba María ahí por Lena Kovic. Voy a compartirlo aquí. Y sí, como estamos hablando de amor, ¿verdad?, de nuestra interioridad, y tú dices cómo tenemos que amarnos, y así, hablándole a nuestro cuerpo. Claro. Hablándole a nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo nos va a responder. Porque si no hablamos nosotros mismos, pues ¿quién por nosotros? Sí, si no lo hablamos, nadie nos va a lavar. Ya, nadie nos va a lavar. Sí. Y entonces les voy a compartir mi nuevo poema. Dice, amo mi cabeza porque en ella anidan mis pensamientos e ideas. Amo mis brazos porque dan abrazos de amor y amistad. Amo mis manos porque con ellas realizo, practico y muevo y toco. Amo mis pechos porque es la parte más excitante y sensual de mi cuerpo, porque con ella alimenté a mis hijos. Amo mi estómago porque es el laboratorio de enviar los minerales y vitamina a otros órganos. Amo mis pies porque porque sostienen el peso de mi cuerpo, porque son el arco que sostiene el área del nuevo pacto. Soy hecha a imagen y semejanza. Amo mi parte íntima porque es el punto de donde se manifiesta lo mejor y lo más bello, y el más bello momento del amor. Muy bonito poema. Lo hice para mí, para mi cuerpo, para sentirme yo liberada y saber que lo que yo tengo es algo maravilloso, algo que Dios lo creó para mí y para dar, porque doy amor, alimenté a mis hijos, con mi mano trabajo para alimentar a mis hijos. Ya, entonces, creo que, y di vida. Y creo vida, otra vida. Y bueno, pues creo que somos, como decimos, hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y creo que no tenemos de qué quejarnos de la vida. Tienes toda la razón, María, muy de acuerdo contigo. Y si eso lo hacemos todos los días, pues decir, yo nací para esto, soy. Creo que de ahí van a derivar muchísimas cosas. Amemos nosotros nuestro cuerpo y después demos lo demás. Sí, tienes toda la razón, María, vamos a... Así que mujeres ya saben cómo tienen que amarse todos los días, hablar a su cuerpo, escribirlo, porque mire, ya María creo que va a trabajar en otro libro, aparte del que tiene, que su libro es El Palacio de Cristal, poesía para el alma, y yo estoy trabajando en el otro. Creo que vamos a tener pronto El Palacio de Cristal volumen 2, porque ya ella está trabajando en ello, y bueno, también tenemos a Marisol, que también tiene un mensaje para la mujer, para los niños, porque siempre hemos, yo creo que es el punto de ya enfocarnos en lo que es la prevención de todo, ¿verdad? De todo lo malo, digamos así. Sí, claro, es que vamos a empezar a trabajar en nuestra juventud, en nuestros hijos, para de esta forma ir sanando y tratando de arreglar al mundo, ¿verdad? Se vale tratar, intentar. Claro, creo que eso es lo importante, ¿no? Intentarlo,
Yo creo que después de tanto intento, el resultado va a ser bueno. Así es. El resultado va a ser bueno. Sí, claro, yo para mí, pues creo que trabajar desde la niñez, la motivación a la niñez, la enseñanza, los valores, yo creo que eso va a hacer portar a este pequeño a caminar, pues, con respeto, con más seguridad a sí mismo. Y para mí, pues, por muchas cosas que yo pasé en mi niñez, en mi infancia, pues creo que ese es el motivo que yo tengo ahora de ser apoyo a los niños, de tener mensajes, pues, puros para ellos, porque, pues, una niñez es una pureza. Y creo que a veces, hay gente que se encarga de robar tu inocencia, de robar tu, ¿cómo puedo decirte otra palabra? A tu infancia, pero pues creo que a veces no te roban los sueños. Y los sueños son los que te hacen seguir luchando, a seguir viviendo la vida. Y bueno, esa es mi meta ahora, trabajar con las niñas. Qué bueno. Un buen camino. Felicidades por mi parte, porque la verdad eso, si uno educa a los niños, pues tendremos un buen futuro. Sí, claro que sí. Empezarles a enseñar la igualdad desde un principio para que se respeten. Y sobre todo, en mi caso, yo tengo dos varones hermosos y saben que sobre todo una mujer se le tiene que respetar. Vamos a seguir avanzando. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que es de marzo. Como les dije, nuestra querida Claudia no es, pero vamos a seguir compartiendo algunas cosas de cómo una mujer puede verse elegante todos los días, porque como dijimos, ya están amándose, están levantando esa autoestima. No está de más a veces ponernos una manita de gato, como lo dicen por ahí, ¿verdad? Para vernos felices, bonitas, hermosas todos los días, porque somos hermosas, pero un poquito más, vernos elegantes. Para que, no es para atraer miradas, ¿verdad? Bueno, en caso sí, pero no es en una forma egocéntrica, simplemente verte bonita todos los días. No necesitas gastar tanto económicamente, simplemente saber combinar tus cosas para verte elegante. No, ya no digan, oh, es que soy ama de casa, no voy a salir. Pues arréglate para ir a la esquina, no importa. Arréglate para ir al supermercado. No dejes que alguien venga y te diga, ¿por qué te vas a arreglar si no vas a ir a ninguna fiesta? Es que no necesitas. Las mujeres debemos estar de fiesta todos los días. Vernos hermosas y elegantes todos los días. A veces ponerte, no sé, ya sabes, los colores pastel ahora que llega la primavera. Algo, no sé, un blazer negro que siempre combina para todo. Entonces, no está de más arreglarte así, con un maquillaje ligero. Díganos, tenemos a nuestra querida Claudia, porque ella nos iba a dar los pasos del antes y el después para cómo ustedes que nos están mirando allá detrás de esa pantalla pueden tomar los tips para seguir, para arreglarse, o sea, maquillaje del diálogo, verte natural, pero más hermosa de lo que ya eres en tu interior. Porque ya saben que se refleja cuando ya estamos amándonos, sanándonos y levantando nuestra autoestima, ya tenemos esa firmeza de decir, sí, me voy a poner un maquillaje, me voy a poner un vestidito, ¿por qué no? Porque ya estamos llegando, estamos primavera y vamos a tener pronto el verano, lucirlo. Y también empezar a cuidar nuestro físico, salir, a caminar, empezar a caminar, y después a correr, para que poco a poco nos vayamos un poquito mejor. Vamos a ir a un break porque ya nuestro técnico no nos está anunciando. Siempre el tiempo es corto para nosotros. pero no nos vamos a ir sin antes mandar algunos saluditos. Tenemos a Tony Xiomara. Muchísimas gracias, corazón, por sintonizarnos. Eres un amor. Bendiciones, hermosas. De igual manera, bendiciones para ti. A Susana Calixto, muchas gracias por sintonizarnos. Espero verte pronto. Y tenemos a Lupita Miranda. Lupita Miranda, abrazos desde Brooklyn, New York. Espero que estés leyendo este libro que pediste, porque yo estoy con lo que me diste.
Tenemos a Teresa Tlapa. Teresa, te extrañamos. Esperamos tenerte la próxima semana por aquí porque tienes mucho que compartirnos. Claudia Corazón, sé que estás ahí presenciándonos. Ya habrá forma de cómo nos compartas tus tips para arreglar esas hermosas mujeres. Sandy Gles, Corazón, muchas gracias por tomarte tu tiempo y sintonizarnos. Y Jean Gómez Medina, mujeres guapas, gracias, hermosa, vos también tan linda. Creo que son todas por ahora. Silvia, no tenemos. Bueno, todas las personas que nos están sintonizando, muchísimas gracias. Vamos a un breve comercial y regresamos. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.
Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com. Buenas tardes. Y estamos de regreso después de nuestro pequeño corto comercial. Porque nosotras las mujeres necesitamos más tiempo para seguir hablando y compartiendo cosas muy buenas para todas las demás mujeres. Y bueno, vamos a empezar con algunas frases que admiro a María Félix y les voy a compartir algo que se dice. No es suficiente ser bonita, hay que saber serlo. Así que mujeres que ya son hermosas desde nacimiento, pues resalten esa belleza interna, porque ya saben, como Carolina Herrera lo dice, la elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero. Así que no necesitamos gastar tanto, obviamente, a veces podemos buscar calidad en tan bajo precio y arreglarnos con algo simple, vernos bonitas, elegantes todo el tiempo, sin tener que gastar tanto. A veces tenemos esa idea de que hoy necesito tener tanto dinero para arreglarme y verme bonita. No, eso es mentira. Arreglarte y verte bonita empieza desde el profundo de tu corazón, de tu autoestima. Como María lo dijo, levántate todos los días, mírate al espejo y di, estoy hermosa, soy bonita y tengo el cuerpo perfecto porque Dios me dio ese cuerpo perfecto para saber utilizarlo en forma positiva, no negativa, ok. Así que no, tampoco transcribirse en la idea de que hoy tengo un cuerpo perfecto y bonito y voy a hacer algo por ahí fuera de lo normal. No, 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 siempre usarlo en algo positivo. Como también hay otra frase, si uno está guapa por dentro, naturalmente se refleja en la belleza,
embellece el exterior. Si uno está guapo por dentro, naturalmente se refleja y embellece el exterior. Así que, guapo, guapa, porque aquí como que se cambió la frase, porque también hay guapos, ya vemos guapas. Entonces, ya saben. Y bueno, estamos ya en el siglo XXI, pero todo el cambio ha venido desde el siglo XX. Y desde el siglo XX, anteriormente no se había visto un cambio tan grande como lo que empezó a ser en el siglo XX en la mujer. ¿Qué? Porque hemos empezado a tomar liderazgo, porque hemos empezado a alzar la voz, a romper el silencio, como lo digo en este segundo libro, perdón, en este primer libro, a romper el silencio, a salir de las cuatro paredes, llamado hogar, y callarnos. Es hora de salir, romper el silencio, abrir esa puerta y decir, sí, estoy sufriendo, pero quiero cambiar. O sí, ya sufrí, ahora quiero empoderarme porque quiero llevar mi misión más allá de donde estoy ahora, sentada o parada. Quiero compartir, quiero que las otras mujeres, y no solamente las otras mujeres, los otros hombres también, que rompan el silencio, que cambien, que reconozcan la igualdad y el trabajo de una mujer. Porque el trabajo de una mujer empieza desde el hogar. Y cuáles saben que es el trabajo más duro y que no es remunerado. Así que, hombres, vamos a empezar a amar a nuestras mujeres, a nuestras madres, que nos dio la vida. Y pues, ya saben que mi frase es esa, que detrás de una gran mujer hay varios hombres. Siempre lo he dicho, no sé, me encanta, pero no es por un ego, no ser egocéntrica, pero es que siempre está la frase de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues detrás de una gran mujer hay varios hombres. Sí, dígame que si no es cierto. Ayer te escuché esa frase. Sí, esa es mi frase favorita, porque yo siempre he dicho que el físico te atrae, pero una mente intelecto te enamora. Como ya dijimos, si te estás bien por dentro, lo vas a reflejar por fuera. Tienes que reflejarlo por fuera. Sí. Y siguiendo tu frase, pues tengo una aquí que lo voy a leer, a ver, dice, porque es algo que nunca debemos olvidarlo y que lo tenemos que llevar siempre en mente, y dice, no olvides nunca esta virtud. El tema es la sencillez y la humildad. No olvides nunca esta virtud por el camino de la vida. Llévala siempre en tu maleta, y donde sea que tu viaje, sácala siempre de ahí, no sea que en algún momento tú llegues a olvidarla. Póntela como un collar bien prendida a tu pecho y como una corona muy ceñida a tu cabeza, para que nadie tenga que tratarte de indigno. Recuerda las palabras de Juan el Bautista: detrás de mí viene uno más grande que yo, que ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Jesús siempre llevaba puestas esas dos perlas que lo convirtieron en rey hasta el fin de los tiempos. Dios siempre tiene presente a quien guarda estas dos virtudes y las saca en lo largo de su caminar. María era una joven bella como las demás jóvenes de su tierra, pero ella cargaba esas dos perlas que la convirtieron en reina de generación en generación. El tesoro que te hará brillar siempre donde sea que te encuentres no es el oro ni la plata lo que te hace millonario, sino estas dos grandes riquezas. Pedro era un pobre pescador que luchaba para sobrevivir, y un día Jesús se le acercó y le dijo, sígueme. Ahora Jesús no nos busca porque Él siempre está muy cerca y no nos deja solo ni un segundo. Recuerda siempre, no es la cantidad lo que hace la diferencia, sino la calidad. Siempre ten presente estas dos grandes palabras. Sé manso y humilde de corazón. Bueno, señoras, señoritas, la verdad es que, como dijo Dana, no es preciso tener grandes trajes, andar muy bien maquillada, bien extravagante, sino la sencillez y la humildad es lo que nos da la grandeza, ¿verdad? De decir, voy a tener trajes de marca para verme digna, digna, no, es la sencillez y la humildad. Un buen traje bien adecuado, como dice Dana, bien combinado, una buena combinación, ya, que se vea, porque la verdad es que la humildad es la que nos da
la victoria, es la que nos lleva a grandes pasos, a grandes niveles, y es así como podemos llegar a ser lo que en realidad somos mujeres. Bueno, yo voy a añadir un poquito, pues el tema de lo que se iba a tratar hoy era de dar los puntos a hacer un maquillaje, pues, sencillo y rápido. Miren, mi amigo, tengo maquillaje y está hermosa, y estoy hermosa. La hermosura creo que te tiene desde adentro, y así como lo tienes desde adentro, lo vas a reflejar hacia afuera. Así que, mujer, es tu actitud la que te va a hacer bella. Y si van a tomando los puntos de tener algún maquillaje, ¿por qué no? Consíguete algo ligero, póntelo todos los días, no extravagante como lo dice María, porque para todo hay edades. A veces no es que queremos, quizás, no sé, lo tome como una ofensa. Habemos mujeres con una edad avanzada y queremos vernos como unas jovencitas de 15 años. No vamos a poder nunca hacer eso porque para todo hay una etapa. Que tuvimos 15 años y fue hermoso, que tuvimos 20 y es lindísimo. Pero si ya estamos en nuestros 30, como su servidora, oh my God, que es lindísimo empezar a ser adultas. Y pues bueno, como lo dicen, la belleza interna se refleja, no necesitamos un maquillaje. Que, claro que sí, hay que tener un poquito, poquito, sí, para vernos más elegantes todavía. Y pues ese es el punto. Porque, pero dense su cuidado, unas cremitas no están de más, porque se lo merecen, porque son unas mujeres guerreras y necesitan cuidarse, darse este amor propio, solamente con palabras y frases y levantarte todos los días y decirte eres hermosa. Sí, ponte un poquito más de ese amor propio para verte hermosísima, para que termines de levantar esa autoestima y verás que todo se acomodará en forma positiva. Y señora, pues déjenme decirles de que nosotros las de 30, 40 y 50 estamos ahí entre comillas que somos las mujeres más hermosas y elegantes. Así que no podemos sentirnos mal porque estamos ahí entre comillas. Y con mucha sabiduría. Y con mucha sabiduría, mucha experiencia. Y amor propio y sabiduría. Bueno, así también hay algunos a veces también debemos de cuidarnos con algunas vitaminas, no sé, para el cerebro. Marisol nos pudiera compartir un poquito de eso. De repente, no, pues sí, ¿qué? Del cerebro. No puedo mencionar aquí cuáles son las adecuadas. Sí, ya se los daré personalmente. El omega 3, sí, que es muy bueno. Independientemente de qué compañía o de dónde consigan eso, pero sí es bueno tener omega 3, vitamina C, vitamina con colágeno, porque saben que a medida que vamos avanzando de años y ya adquiriendo experiencia, pues el colágeno. Y tenemos que dormir 8 horas para no dar todo el sueño, porque no dormir bien también nos deteriora más. Entonces, bueno, vamos a pasar a seguir avanzando. Como les he dicho, nuestro programa es con tan corto tiempo, y detrás de mujeres hay hombres, y tenemos a nuestros técnicos Tony, que está detrás de la pantalla moviendo todo esto desde México. Tenemos al señor Aguirre, que gracias a él estamos hoy aquí compartiendo. Y vamos a pasar a nuestros anuncios. Tenemos algo bien reciente que ya es para abril 12, 13 y 14, que es la conferencia El Empoderamiento de la Mujer en la Feria Internacional del Libro, la CUE 2019. Vamos a tener a nuestras escritoras y autoras que van a venir desde Chicago, y muchas que están dentro de la zona o del estado de Nueva York. Que tenemos a Ninfa Ciscos, autora del libro Belleza Espiritual, libro que hay que leer. Ángela Soto, autora de los libros Despertar y Corazón Poético. María Auxiliadora Medina, autora del libro El Palacio de Cristal, y ya viene el segundo. Teresa Tlapa, autora del libro Luz de Esperanza, y creo que Teresa también nos tiene una sorpresita por ahí, ya trabajando en el segundo, porque esa Luz de Esperanza ya dio otra Luz de Esperanza. Y tenemos a Marisol Hernández, autora del libro Imparable. Blanca Iris Luria, autora del libro Josué, el caracolito perdido.
Liz Arisbet Rojas, autora del libro Mi Perfecto Yo. María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro. Annie Osandón, autora del libro La Sagrada Familia de Sofía. Janet Hernández, autora del libro Fortaleza Inquebrantable. Toni Xiomara, autora del libro Mujer Osada. Y su servidora, Dana Morales, autora de los libros Lo que callamos como mujeres, volumen 1 y volumen 2. Pero en esta feria, aparte de estos días, también vamos a tener algo bien importante que todas, como todas las escritoras, cuando tenemos a nuestro bebé, que es nuestra obra, cada madre tiene un hijo, pues nuestras obras son nuestros hijos también. Vamos a tener la presentación de un libro y que tenemos su autora aquí con nosotros. Así que vamos a dejar que ella nos hable más de ello y que vea y que nos deje saber cómo podemos asistir para apoyarla y adquirir un conocimiento más en este día. Marisol. Gracias, Dana, por esta oportunidad. Bueno, yo sé que hay muchas personas que me están viendo por este medio. Quiero hacer oficialmente la invitación a que me acompañen. Yo sé que hay muchas personas que me conocen de mucho tiempo, pero hay muchas personas también que me han mandado muchas solicitudes y que me están de alguna manera pues, siguiendo, que me están conociendo. Quiero hacerles la invitación que va a ser la presentación, ¿sí? La presentación de mi bebé, quinto, que tengo cuatro. Entonces, pues vamos a estar haciendo la presentación en el Bronx, en el 662 de Jackson Avenue, Bronx, New York, 10455, para todos los que no saben bien pues, dónde está, pero pues ya están los flyers ahí haciéndose la promoción, entonces pueden checar ahí la dirección. Tenemos los tickets aquí también del evento, porque la entrada pues va a ser limitada. Tenemos aquí las entradas disponibles para los que quieran, me pueden contactar a por mensaje o por mi número de teléfono 347-879-1954. Personalmente yo les doy la información, les mando dirección si acaso no entiende mucho, alguna información que no esté clara. Entonces me pueden contactar a mí sin ningún problema. De todos modos, pues yo agradezco aquí a los compañeros que me están dando la oportunidad y que me están apoyando en hacer toda esta propaganda para pues el lanzamiento de mi obra. Y espero verlos a todos. Gracias. Bueno, así que ya lo saben, pongan en su agenda ese espacio, domingo 14 de abril, de 5 de la tarde a 9 de la noche, la presentación del libro Imparable por Marisol Hernández. Pero no se olviden, porque vamos a estar en la Feria Internacional del Libro, la CUE, que después de estar en esa conferencia nos vamos a apoyar a Marisol. Y va a estar María, y va a estar su servidora y todo el equipo editorial, como es costumbre, apoyando a todos sus autores o escritores. Así que ya escuchamos a Marisol. Cupo limitado, aprovechen, porque de lo contrario se van a quedar sin su libro. Porque este evento, el costo o su inversión es de tan solo $35. Vamos a tener comida muy rica y aparte de eso, la copia del libro. Así que aprovechen, esto es algo regaladísimo, porque por tan solo $35 van a poder obtener todo esto, comida, el libro y sobre todo pasarla muy bien, porque ese es el propósito en todos estos eventos, educándonos el uno al otro. Pero bueno, por medio de la editorial también vamos a tener la gira inspiracional Denver 2019, que es del 13 al 17 de junio. Vamos a estar ahí apoyando, colaborándoles a otras de nuestras autoras y escritoras que han decidido romper el silencio y compartir con nosotros y el mundo sus obras para darse a conocer, llevar ese mensaje más claro. Pues estaremos ahí presentando algunos libros. Así que ya saben, para todas las personas que nos ven desde Denver o que están en Chicago, o bueno, también vamos a viajar con autoras y escritoras de Chicago, que es Magdalena Márquez y Janet Hernández, estarán por ahí compartiendo con nosotros, llevando el empoderamiento y hablándonos de liderazgo. Así que ya saben. Y para los que puedan también viajar y quieran, o les queda cerca Denver, en donde vamos a estar, ya les vamos a dar más adelante la información completa.
pues ¿por qué no? Pueden ir, compartir con nosotros y pues nosotros aprender de ustedes, ustedes aprender de nosotros, porque ese es el propósito. Y vamos a seguir también con la gira inspiracional Chicago 2019, del 12 al 16 de septiembre, para toda esa gente hermosa de Chicago que no tuvo el tiempo de compartir con nosotros en esta pasada gira. Pues bueno, vamos a tener la tercera gira para que empiecen a reservar sus agendas, sus días, del 12 al 16, si quieren venir a compartir con nosotros. Vamos a estar ahí impartiendo seminarios, apoyando a nuevos autores y escritores que van a estar publicando también. Vamos a estar por allá. Y bueno, así que de eso es en lo exterior, en lo interior, en lo local, lo que Nueva York, Nueva Jersey. Todas las personas que quieran escribir un libro, quizás no de autoayuda, una novela, poesía o receta, comida, cocina, postres, ¿por qué no? Pues no duden en contactarnos. Alejandro Ciaguirre. Al www.alejandrociaguirre.com o con su servidora Dana Morales, 347-206-0550. Y también con, vamos a ver, ¿con quién más? Pues con Alejandro, ¿verdad? Que está aquí siempre ayudándonos. Y el número de teléfono es el 917-870-0233 para ponerse en contacto directo con el señor Alejandro y pueda compartirle sus inquietudes a lo que es acerca de cómo escribir un libro. Pero también vamos a tener algunos seminarios que se estarán dictando aquí el sábado 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el sábado 20 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el 13839 Street, Union City, New Jersey, 07087, código postal. Y bueno, pues ya les dijimos, para hacer sus reservaciones, 917-870-0233 o al 347-206-0550 para que tengan un amplio conocimiento de cómo hacer un libro, para qué hacer un libro y cuáles son los detalles a seguir y tener que publicar su obra maestra, su bebé, para que así como María, Marisol y yo tengan sus obras y compartan al mundo lo importante que es escribir y la importancia de la lectura. Pues de nuestra parte, de mi parte, Celso, María, Marisol, algo que quieran compartir más allá a nuestro público que nos está mirando. Bueno, de mi parte, pues igual están invitados todos a la Feria del Libro. Creo que es muy importante para conocer un poco más sobre la historia de cada libro de los que están en venta. Ahí estarán casi la mayoría de personajes, parece ser, compartiendo pues parte de compartiendo y explicando parte de su obra, pues tomen su tiempo para aprender más, para escuchar más y para conocer más de las autoras. Bueno, ya saben, vamos a hablar del empoderamiento de la mujer. Cada una de nuestras autoras tiene un mensaje de cómo seguir empoderando y cuál es su propósito y su meta de seguir empoderando a más mujeres, porque estamos 21, en donde vamos a seguir avanzando como mujeres. Y bueno, unos saluditos rápidamente. María Meneses, gracias María por sintonizarnos. Y María y Magdalena Aguirre, gracias corazón por sintonizarnos. Pronto estaremos compartiendo algo. Y bueno, María, ¿tiene algo que compartir? Pues yo saludo a todas los que nos sintonizaron el día de hoy. Un abrazo fuerte, un saludo fraterno. Las tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones a todas y como dice Marisol, tenemos que empoderarnos más, tenemos que aprovechar esta nueva era que es para nosotros, la era de la iluminación y sacar todo nuestro potencial, todo lo que Dios nos ha regalado. Es el momento de hacerlo ahora, no esperemos el mañana porque no tenemos el mañana ni el ayer, solo el hoy. Tenemos que hacerlo hoy mismo, vivir el hoy, sacar todas nuestras ideas, nuestras ilusiones, nuestras metas, nuestros proyectos y decir hoy es el momento. Exacto. Bueno, pues ya escucharon de mi parte.
Pues muchas gracias por sintonizarnos. Una vez más, hacemos la invitación a todas las personas que les gustaría participar con nosotros. También los temas que les gustaría que toquemos aquí para compartir con ustedes. Pues no, pues déjenoslo saber por las redes sociales o nuestro número telefónico ya mencionados. Que queda todo ahí grabado y pues muchas bendiciones, mujeres. Una frase más de Coco Chanel que dice: vístete vulgar y solo verán el vestido, vístete elegante y solo verán a la mujer. Así que ya saben, mujeres, vestirnos elegantes, propias, pero sobre todo vestir esa mente de sabiduría para que sepamos a dónde ir y cuál es nuestro propósito. De mi parte, pues yo también quiero hacerles una invitación breve que estaría compartiendo en Brooklyn, New York. No es una conferencia, más bien una unión con otras mujeres, que nuestro propósito es ese, empoderar a mujeres, educarnos, aprender un poquito más de la autoestima, colaborar con la comunidad y, ¿por qué no?, empezar a quizás hacer unos ahorritos para su futuro, porque a veces no tenemos esa sabiduría. Y pues este viernes vamos a estar compartiendo con más grupos y más mujeres. Y en sí, esto para toda la familia, no solo mujeres, pero para que vean que la mujer en este marzo se está empoderando y se va a seguir empoderando. De mi parte, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Pues amor, sí. Bendiciones, no sé, Marisol, algo más. Nuevamente reitero las felicitaciones a Marisol por haber tenido el valor, la valentía de haber hecho su libro. Yo sé que no fue nada fácil, pero tuvo la fuerza, la motivación y bueno, pues qué decir, sé que fue algo muy duro, pero eso es algo que no cualquiera lo logra. Sí, María, gracias por sus palabras. Es cierto, no es fácil, pero mientras uno tenga las ganas de hacerlo, creo que no es nada imposible que uno puede intentarlo, ¿no? A todo en la vida no es tan fácil, pero sí, mientras tú quieras intentarlo, creo que se puede lograr. Bueno, ya está hecho y es a base de esfuerzo. Porque es, no, no, sí, fácil. Sí, cuando te digo de lo fácil es sacar toda sí, esa herida, claro, que te dañaron, no, en la infancia. Eso, sí, es algo. Sí. No es fácil, que no cualquiera, el silencio, sí, contar de tu vida, pero creo que eso va a ayudar a alguien más. Yo creo que va a tocar corazones para... Ese es el punto de tocar corazones. Bueno, no me voy a ir sin decirles que tenemos unos seminarios para el resto del año, que es curso de autorrealización y desarrollo espiritual. Se dictará la primera sesión el sábado 25 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión será el seminario la primera sesión es despertando conciencia de tu ser, el segundo será creando amor, sábado 24 de agosto, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y la tercera sesión y final, sanación interior, el sábado 16 de noviembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Empiecen a hacer sus reservaciones, es una inversión muy buena que al final dirán, fue la mejor inversión de mi vida que hice, porque he empezado a cambiar internamente y exteriormente, y sobre todo, a empezarse a amar a sí mismo. Pues, hoy sí creo que ya no quieren compartir más estas mujeres, pero hay mucho que compartir, solo que a veces nos desplegamos mucho en las áreas y ya después del tiempo no lo tenemos. Queremos agradecer a nuestro técnico Tony Aguirre, muchas gracias por todo el soporte, una vez más el señor Alejandro, son los hombres que están detrás de nosotros para seguir aquí adelante, que bueno, es una colaboración que ellos nos dan, y pues inmensamente agradecidas. Y agradecidos a todo nuestro público que se ha tomado el tiempo allá afuera por sintonizarnos, tomar parte de su tiempo. Una vez más la invitación, si tienen algún tema que les gustaría que tomemos o ustedes quieren participar en este su tiempo, su espacio, pues déjenoslo saber, que para eso estamos, para ayudar y que nos ayuden, para aprender de ustedes y ustedes aprender de nosotros. Feliz tarde, Dios me los bendiga, abrazos y besos desde Nueva York, Nueva Jersey, y de mi parte, por ahora, les dejo con eso. Así que, mujeres, a seguir adelante.
mi mente positiva, la mejor cara, la mejor visión sonrisa. Es una gran sonrisa de oreja a oreja, ¿ok? Claro que sí. Ah, yo los dejo con esto, hombre y mujer, que nada ni nadie te detenga, solamente el ser divino lo puede hacer. Que ya saben. Y el mejor vestido para el alma, créanme, porque es una gran sonrisa. Bendiciones y que pasen feliz tarde. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos: formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda, nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos al 917-870-0233. En México al 011-52-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.